¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Chivas en contra de Mazatlán. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like si crees que las Chivas vencerán al Mazatlán. Quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo, así que crack, no te despegues. Y bueno amigos, continúa la actividad de la jornada número 3 de este mini torneo relámpago llamado la Copa GNP por México, con este gran partido, Mazatlán contra Chivas, partido que se llevará a cabo en el Estadio Akron en punto de las 9 p.m. hora del tiempo del centro de México. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de Chivas, equipo que venía mostrando buen ritmo, ya que el primer partido en el clásico tapatío lo ganó, pero ahora la jornada pasada cuando jugaron contra los Tigres nada más no pudieron y terminaron perdiendo en casa. Ojo cracks, cabe hacer mención que si las Chivas hipotéticamente llegan a perder este partido contra el Mazatlán, que la verdad personalmente lo veo muy difícil, las Chivas podrían estar fuera de la siguiente ronda de este torneo. Por lo que los 3 puntos y la victoria es bastante importante para amarrar el pase a las semifinales. Incluso un empate podría significar peligro, ya que si el Atlas gana, las Chivas empatando estarían descalificadas y avanzaría el Tigres y el Atlas. Por su parte, el equipo de Mazatlán todavía no está totalmente descalificado, depende de otros equipos y obviamente necesita ganar este partido ante las Chivas y esperar un triunfo de los Tigres ante el Atlas. En caso de que Mazatlán gane y Tigres y Atlas empaten, el Mazatlán estaría pasando irónicamente a la siguiente ronda de las semifinales, que como recordaremos se jugarán en CU. Y bueno amigos, el partido entre Chivas y Mazatlán, correspondiente a la jornada número 3 del torneo GNP por México, podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Azteca 7 y Canal 5 a partir de las 7 p.m. hora del tiempo del centro de México. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides darte un buen like y comentar aquí abajo en la caja de comentarios, y nos vemos para un próximo video.